No, no es para estar como que si estuviera tomando jugo. Como si tomas jugo. Primero, no soples. Cuando tú tomas jugo, no haces así, mira. Porque se hacen burbujas. Entonces es así. ¿Y Samuel me quiere escuchar? Como ya vi. Yo me oigo. Hola, hola. Sí. Yo la miro y la escucho, mi. No me miro. Yo no escucho, mi. Sí, la miro y la escucho, mi. Ah, gracias, mi amor. Bueno, entonces ya Adrianita nos dio la pauta que sí me escuchan y sí me observan. Ok, mis amores, entonces voy a compartir pantalla porque ustedes dicen que en la pizarra no ven bien, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer acá. Les dije hace un ratito la regla correcta para la consonante Q, ¿ok? Dijimos que la consonante Q debe ir acompañada de la vocal U. La vocal U no va a sonar, pero aquí va a decir que y aquí va a decir ki. Si nosotros ponemos solo esto, por ejemplo, ponemos queso, esto estaría malo. Ahí dice 9 eso. ¿Ok? Entonces tenemos que poner la Q, la U y la E. Que so. Es una regla y la regla no se rompe. No podemos quitarle la U a la Q. ¿Ok, mis amores? Y mi pregunta era, Berenice. ¿Berenice, estás acá? ¡Berenice! ¡Sí, mi! Ok, mi amor. Entonces observa acá y tú me vas a decir cuál de las dos está escrita correctamente según la regla que tiene la Q. ¿La 1 o la 2? La 1. ¡La 1! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, la 1, ¿verdad? Regla. Chicos, ojo, porque ustedes mañana tienen que practicar su consonante Q. Chicos, ¿cómo hacemos la Q en letra en carta? Vean, por favor, ¿se recuerdan del trazo de la A? Subo, regreso, cierro. Y ahora voy a bajar recto, recto, recto y voy a irme una piernita para atrás y colita. Es como que fuera una señora con joroba en la parte de atrás. ¿Sí? ¡Ojo! Porque muchos hacen esto. Esta es la G. Esa no la vayan a hacer. Miren cuál es el correcto. Giro y para atrás. Para atrás. ¿Ok? Así cuando ustedes levantan la piernita para atrás, así la tienen que hacer. Entonces voy a repetir. Consonante Q mayúscula. Hago, ¿se recuerdan de la O? Bajo, bajo, bajo. Y un colorcito. Y la minúscula, bajo recto y la patita, la piernita para atrás. ¿Por qué lo estoy haciendo yo exagerado? Para que ustedes lo vean. No tienen que hacer ustedes así una gran joroba a la Q. La pueden hacer más delgadita. Pero yo los hago exagerado para que ustedes vean bien para dónde va. ¿Ok, mis amores? Ahora sí, jalen su libro, por favor. Vamos a trabajar. Creo que Oliver bajo esas páginas. Entonces, Oliver, me vas a hacer el favor de trabajar en tu cuaderno el trazo de la Q en letra en carta. ¿Sí? Vas a hacer que aquí, si me haces el favor, le dices a tu prima que te ponga, ahorita te voy a decir qué muestra vas a hacer. Vas a hacer una plana, Oliver, porque esa ya la habías hecho, ¿verdad? Jovencito Oliver, prenda su micrófono. Tú ya hiciste la plana de la Q. Tú ya trabajaste toda la Q, ¿verdad, mi amor? Sí. Va, entonces, tú vas a hacer esto en tu cuaderno, mira.
lleva la Q y la otra letra ya la lleva adelantada, pero debes escuchar la explicación, ¿verdad? Ok, Oliver, vas a hacer esto. A ti te va a salir porque yo porque lo estoy haciendo aquí. ¿Qué key? Vas a poner esto en la parte de arriba y vas a escribirlo unas 5 veces. 5 veces qué y 5 veces key. Perdón, te voy a componer acá. 5 veces. Es como una plana, ¿ok? Vas a hacer qué y qué así. ¿Ya? Y luego espacio y pones qué. Te va a salir más linda, ¿ok, mi amor? Y me la enseñas. Al final que todos terminamos de trabajar, tú me vas a hacer una plana, ¿ok? Bueno, te la puedes traer tu prima, no hay ningún problema. Mis amores, ahora vamos con los demás. Vamos a trabajar la página 112, por favor. Página 112. ¡Mi! ¡Ya la encontré! ¿Ya la encontraste? ¡Era 112! ¡212! 212, porque ustedes ya saben de 100. Muy bien, los felicito. 212. Ok, son las 9, las 9 y 14 son ya, y no me habían dicho de su receso. Bueno, terminemos entonces esto y ya luego les doy receso, ¿ok? Va, dale pues. Lo que pasó es de que como el Zoom está fallando, hoy tal vez nos tardemos un poquito más. Página 212. Dice. Uso de qué. Estaba explicando, ¿verdad? Era lo que yo les quería explicar. Les expliqué acá en la pizarra y se los expliqué en la pantalla, ¿verdad? Que la consonante U es una acompañante de la Q. Ok, agarramos crayón color azul y repasamos de la estrella hacia el punto